La Administración Departamental de Arauca encendió las llamas del gas domiciliario en el municipio de Arauca. La primera etapa se dio inicio en la urbanización de Playitas de la capital araucana. Bueno, aquí realmente estamos en respuesta a múltiples comentarios en redes sociales donde cuando estuvimos en el municipio de Arauquita nos preguntaban, ¿y Arauca para cuándo? Bueno, llegó el día de Arauca. Arauca es hoy y estamos precisamente aquí en Playitas cumpliendo, materializando ese sueño de ese servicio tan esencial en la canasta familiar, en cada hogar. Ello va a permitir precisamente que se disminuyan los accidentes de casa, que se disminuya el valor representativo en lo económico que se va a ver beneficiado precisamente en la compra y en la canasta familiar. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que con la puesta en marcha del gas domiciliario en Arauca capital se beneficiará las familias más humildes. Son muchos los beneficios que arroja este gran servicio del gas domiciliario, que hoy muy complacidos con el señor alcalde, con aquí Araucana de Gases, con Ecopetrol y todas las empresas que se sumaron a este gran esfuerzo y a este sueño. Sueño de los araucanos. La meta y el propósito no culmina aquí. Hay mucho camino por recorrer y en eso estamos comprometidos. Sabemos, somos conscientes de la necesidad de este gran servicio público y asimismo marcharemos a la consecución, al logro de cerca de los 16.000 beneficiarios para lograr la cobertura del 100%. En esta misma medida estamos también a tono con todos los municipios donde nos hace falta también lograr la cobertura del 100%. Según la primera mandataria de los araucanos, las nuevas administraciones deberán continuar con los diferentes procesos que se dejan. Sí, en efecto, eso debe ser el objetivo de cada administración. Independientemente del gobernante que esté de turno, la administración es una sola, debemos dar continuidad a todos los buenos propósitos y sobre todo a estas necesidades y a esos grandes proyectos que son de impacto para la comunidad, que son pertinentes y oportunos. La Administración Departamental de Arauca seguirá en la búsqueda de recursos para poder dejar en un 100% de cobertura del gas domiciliario en esta región del país. Bueno, eso dependerá de los recursos con los que contemos. Esperamos, confiamos en Dios que se logre el 100% y si no, el nuevo gobernante que venga tenga la misma voluntad que hemos tenido nosotros y los antecesores de continuar para lograr esa meta del 100% en la cobertura. La gobernadora Arauca continuará gestionando recursos para que los 7 municipios cuenten con el 100% del gas domiciliario.